martes 30 de noviembre, la Universidad San Ignacio de Loyola realizará el primer Congreso de Internacionalización USIL, un evento virtual en el cual se analizarán los retos y oportunidades que conlleva la pandemia del COVID-19 respecto a la internacionalización de la educación universitaria en Iberoamérica. En este primer congreso nos acompañan tanto directores, investigadores e incluso rectores de nuestros principales partners académicos de la región iberoamericana, y vamos a poder justamente discutir cuáles han sido esos retos, cuáles han sido esas dificultades que hemos tenido, cómo las hemos superado y poder compartir esta experiencia de aprendizaje. El evento contará con la participación de 12 destacados expositores de Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Todos ellos participarán en 3 paneles en los cuales se abordará el estado actual de la internacionalización y los nuevos retos del futuro. Nuestro primer panel habla básicamente de los retos del retorno a la movilidad internacional presencial en Latinoamérica y su convivencia con la movilidad virtual. Ahí vamos a hablar básicamente de la experiencia de movilidad internacional de Colombia, Argentina y Ecuador. Nuestro segundo panel justamente trata de los temas de investigación internacional en el contexto actual. Vamos a reflexionar en relación a las diferentes propuestas de proyectos internacionales. Y finalmente el panel 3, con el cual concluimos el evento, va a hablar de las nuevas formas de internacionalización de la educación superior en Latinoamérica y Estados Unidos.